que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del día 15 de septiembre del año en curso. Solicito a la Secretaría de Lectura la comunicación. Doy lectura a la comunicación, presidenta. Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, presente. Estimada presidenta, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 13, 11, 12, 13, numeral 1, fracción 5 y demás relativos y aplicables al reglamento del Senado de la República, presento a usted para su debido trámite solicitud de licencia para separarme temporalmente de mi cargo de senador de la República por el Estado de Campeche, con efecto a partir del día 15 de septiembre de 2021. Agradezco la atención que brinde la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. Es cuanto, señora presidenta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia al senador Aníbal Ostoa Ortega para separarse de sus funciones legislativas a partir del 15 de septiembre del presente año. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra, si es que tienen ustedes, por favor. Senador, aquí están quienes han pedido el uso. Senador Napoleón Gómez Urrutia, por favor, y ya están anotados los demás. Gracias. Gracias, presidenta. Yo quiero en primer lugar felicitar al compañero senador Aníbal Ostoa por esta gran responsabilidad que va a ocupar como secretario general del Gobierno de Campeche. Aníbal Ostoa ha sido un senador que ha participado en diferentes comisiones. Tengo el honor de haber sido compañero con él en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me toca presidir, y asimismo en otras comisiones importantes en las que siempre se destacó por su experiencia, sus conocimientos, su vasto manejo de los temas, no solo laborales, económicos, políticos. Un hombre con una gran madurez, con una gran responsabilidad en el ejercicio de ejercer la legislatura en este Senado de la República. Y por supuesto que yo creo que es una enorme, importante adquisición que el Estado de Campeche tiene, que va a tener con el senador Aníbal Ostoa. Felicito a la gobernadora que le ha pedido que lo acompañe en estas tareas y en esta responsabilidad. Y por supuesto, a Aníbal Ostoa le deseo y al gobierno de Campeche todo el éxito. Estoy seguro que con sus conocimientos, con su experiencia, con sus aportaciones, el Estado de Campeche tendrá un gran impulso en el desarrollo económico, político y social que tanto se requiere. Felicidades al senador Aníbal Ostoa y estoy totalmente a favor. Lástima, lo vamos a extrañar, pero por supuesto acompañarlo en esta gran responsabilidad que va a ejercer en el Estado de Campeche. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra la senadora Berta Carabeo Camarena, por favor. Presidenta. Dice, para mi compañero y amigo, senador Aníbal, no tengo más que palabras de agradecimiento. En los momentos que pude compartir, pude constatar que es sumamente comprometido con México y su transformación. Quiero decirle que lo vamos a extrañar sabiendo aún que tendrá éxito a donde vaya. Felicidades, senador Aníbal. Gracias. Muchas gracias, senadora Berta Carabeo. Tiene la palabra el senador Armando Guadiana Tijerina, por favor. Muchas gracias, senadora presidenta y miembros de la mesa directiva. Pues solamente para unirme a la
al senador Napoleón Gómez Urrutia, a la senadora Carabeo y a todos los miembros de los diferentes grupos parlamentarios que seguramente estarán de acuerdo en las expresiones del trabajo, de la bonomía, de la preparación como maestro, de la experiencia política del senador Aníbal Ostoa, pero sobre todo como amigo y gente que quiere a su tierra Campeche y que seguramente como secretario de gobierno va a hacer un trabajo excepcional con esa experiencia al lado de la nueva gobernadora en el estado de Campeche, que cada vez con el desarrollo y el paso del Tren Maya y de otros proyectos que el gobierno federal está impulsando en el sureste, se desarrollará y aumentará el Producto Interno Bruto rápidamente en los próximos años en ese estado, con el centro histórico, para mí, más bonito de la República, más bello y muy visitado, sobre todo las ruinas y el centro histórico por turistas extranjeros. Felicidades y gracias por el trabajo de Aníbal Ostoa en las comisiones del trabajo, del trabajo social que desarrolló en la Comisión del Trabajo y Previsión Social que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia. Felicidades al senador Aníbal Ostoa y le deseamos todo el éxito para el pueblo de Campeche por su trabajo que desempeñará en el 1-2 con la gobernadora de Campeche. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, por favor, y posteriormente la senadora Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Quiero hacer uso de la palabra para despedir a los dos colegas, al senador Aníbal Ostoa y a la senadora Guadalupe Murguía. Ambos se van en cargos de asumir la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno. Y eso sin duda habla de una decisión inteligente de la gobernadora electa y el gobernador electo. Se necesita gente de oficio y beneficio en este momento crítico en el país. Aníbal es un hombre sin duda con experiencia, con capacidad, defiende sus posiciones, pero tiene capacidad de puente y diálogo, lo que en Campeche va a ser muy necesario. La elección pasó y va a haber que reconstruir. Y a Guadalupe, desearle la mejor de las suertes. Reconozco en ella una mujer de una extraordinaria capacidad, de convicción, de congruencia. Su paso aquí en el Senado, tanto en la mesa directiva como en los distintos trabajos, ha generado un enorme respeto. Ella es una mujer de una gran capacidad y estoy seguro que Querétaro tiene un momento privilegiado con tener una mujer de su talento. Qué bueno que haya una secretaria de gobierno en Querétaro. Qué bueno que una mujer de su capacidad llegue a ese puesto. Necesitamos más mujeres en puestos de toma de decisiones y de dirección. Y estoy muy seguro que Guadalupe tendrá entonces un aporte muy importante para esta nueva etapa en Querétaro. Un fuerte abrazo a Aníbal, un fuerte abrazo para Guadalupe, los mejores deseos. Muchas gracias, senadora presidenta. Tiene la palabra la senadora Beatriz Paredes Rangel, por favor. Gracias, presidenta. Tuve el privilegio de coincidir con el senador y profesor Aníbal Ostoa en la Comisión de Educación. Reconocí en él las virtudes del normalismo mexicano, el compromiso con la educación transformadora del país y una convicción ética en su quehacer profesional. La vida me ha llevado a estar ligada a muchos ilustres campechanos, a la profesora y licenciada María Lavalle Urbina, al doctor Jorge Carpizo, y reconozco en la cepa campechana talante, calidad y talento. Le deseo que haya una razonable satisfacción en sus nuevas tareas y que Campeche, que tiene
un horizonte sin duda de desarrollo en donde será fundamental equilibrar el potencial energético con el cuidado del medio ambiente, se enriquezca con su talento. Muchas felicidades, senador Ostoa, futuro secretario de Gobierno. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la oportunidad de tomar el micrófono y unos momentos para atender este llamado del senador Ostoa, a quien le reconozco su profesionalismo. Es un académico que sin duda puede aportar y estoy segura que aportará al trabajo en el estado de Campeche. Reconozco en el compañero Aníbal Ostoa una persona de mucha validez y de mucha aprobación por parte de la ciudadanía. Los campechanos y las campechanas deben de sentirse orgullosas y orgullosos del nuevo gobierno que llega, porque estoy segura que van a trabajar por ellos. Entonces, mi reconocimiento lo vamos a extrañar, y recibimos también al senador suplente Arturo del Carmen, me parece que es su apellido Mocawich, quien seguramente retomará los trabajos y hará un papel importante en este Senado. Por lo tanto, mi reconocimiento y mi cariño al senador Ostoa. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Ya no tenemos más oradores ni oradoras registrados. Entonces, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Sí, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobado el punto de acuerdo, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Se concede licencia al senador Aníbal Ostoa Ortega para separarse de sus funciones legislativas a partir del 15 de septiembre del año en curso. Comuníquese. Sí, gracias. En otro apartado de la agenda, tenemos la primera lectura